programa especial. Muchísimas gracias, Carolina. Buenos días. En efecto, han llegado aquí para pedirle a las autoridades en el Poder Judicial que no falle a favor de la EH con una denuncia que se ha interpuesto para que se le pague cierta cantidad de multa a la EEH y además de eso para que se embarguen cuentas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENE. Y acompaña parte de sus titulares don José Luis Matamoros. Las exigencias puntuales, dicen ustedes, las pérdidas de la ENE continúan y EEH no ha cumplido con su palabra. Sí, buenos días, gracias por el espacio. Es lamentable lo que está sucediendo, ¿verdad?, con esta empresa de energía de Honduras, donde hace una demanda por falta de pago por más de 4.557 millones, lo cual esto vendría a dañar lo que es las arcas de la ENE, vendría a parar la operatividad misma, porque no solo es distribución energía Honduras, sino que es transmisión, y con esto vendría a dañar completamente, no podríamos ni tener ni combustible, porque no se podrían pagar proveedores, no se podrían pagar lo que son los generadores, entonces es un daño total. Por eso venimos hoy enfrente de la corte a decirle al juez que se tome la mano en la conciencia, que no vaya a dar este embargo porque viene a dañar todos los intereses del pueblo hondureño. Así que por dignidad y base a la ley y por patriotismo, no vaya a darle este beneficio a Energía Honduras porque sería cagoce para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Hay cuentas de la ENE embargadas actualmente, ¿cuántas son? ¿Y a cuánto asciende el dinero que podría estar perdiendo más todavía la ENE? Es correcto, si se imagina que esta demanda está en más de 4.500, dice, más intereses calculados, más las costas del abogado. Entonces, no, esto vendría a dañar, pues como este cartelón que dice aquí, ¿verdad? De nada sirve que el gobierno esté otorgando subsidios para el alivio de los bolsillos de nuestras familias, de nuestros hogares, si hay una demanda de más de 4.500 que se va a incrementar con todo lo que menciona aquí. Pues esto no puede ser. Le hacemos un llamado al señor presidente para que interponga sus buenos oficios y que le diga a la corte y a los jueces que no puede proceder, que revisen el contrato de energía de Honduras y que se demuestre que ellos sí han incumplido. Y uno de los casos puntuales es el incremento de las pérdidas. La ENE la dejó en un 28% y están arriba ya del 38%. Entonces, este es un verdadero incumplimiento y se deberían de buscar todos los mecanismos necesarios para poder cancelar de una vez por todas este contrato de energía de Honduras. Muchísimas gracias. El señor José Luis Matamoros con nosotros a esta hora. Y ya vieron ustedes cada uno de los cartelones y también las pancartas que están amarradas a la verja de la Corte Suprema de Justicia. Otro trancazo de EEH por demanda de al menos 4.557 millones de lempiras, solo cantidad lineal, más los intereses monetarios que para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica representarían el hecho de que se sepulte para siempre, según han denunciado las autoridades de este sindicato. Si no hay consultas a esta hora de la mañana, junto a Alan Velázquez, nuevamente con ustedes a Estudios Principales. Buenos días. Buenos días, Fanny.